serie de, digamos, sesiones de capacitación a los docentes y a los alumnos de los niveles, de los otros niveles educativos, sobre el tema del eclipse que va a ocurrir el 2 de julio en la provincia de San Juan, que es un hecho realmente de gran trascendencia, digamos, si bien, bueno, no quiero incursionar en los temas de los astrónomos específicamente, que no lo soy, pero sí he aprendido cosas de ellos. Si bien, digamos, hay varios eclipses digamos, a través del tiempo en distintos lugares del mundo, bueno, justamente esa es la cuestión, ¿no? Es decir, estar en el lugar del mundo donde va a ocurrir. Este año va a ocurrir en San Juan. Entonces, bueno, se firmó un compromiso para que docentes e investigadores de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, den esa capacitación, que está por dar comienzo. Yo, en todo caso, si te parece bien, Felipe, le voy a dar la palabra a Georgina. La doctora Georgina Colwell es la responsable de ese programa de capacitación que va a empezar próximamente y que tiene como destinatario a los directores, a los docentes directores, que a su vez después los van a trasladar a los docentes del nivel y ellos a los estudiantes correspondientes. Así que, bueno, queríamos hacer, digamos, el anuncio del comienzo de las actividades de este compromiso que se firmó en diciembre.